El Programa Nacional de Infraestructura Carretera de la SCT 2018 a 2024, puesto en marcha por el presidente Andrés Manuel López Obrador, contempla el Programa de Construcción y Modernización de Carreteras, que tendrá una inversión de 10.500 millones de pesos. Además, se concluirán 22 carreteras útiles y se continuará con la construcción y modernización de otras 48 más en una longitud de 251 kilómetros, lo que generará alrededor de 46.000 empleos directos e indirectos. Puedes leer: aumenta a 9 el número de muertos tras aparatoso accidente en León. Durante el anuncio, realizado por el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, y el subsecretario de Infraestructura, Cédric Iván Escalante Sauri, se destacó que el objetivo es terminar aquellas obras en proceso y que rindan beneficios a la población y a los usuarios, ya sea la modernización de una vialidad o un entronque. Simultáneamente, en el Programa de Conservación y Rehabilitación de Caminos Rurales se invertirán 8.170 millones de pesos para atender 600 caminos a nivel nacional con una longitud de 7.545 kilómetros, adicionales al que se contempla en el Programa de Pavimentación de Caminos a Cabeceras Municipales, lo que generará 23.000 empleos directos y 94.000 indirectos. Estos caminos ayudan a mejorar las condiciones de comunidades y da transitabilidad en el traslado de productos. Justicia: en 10 meses se disparó la ordeña en diversos ductos del país. Por su parte, el Fondo Nacional de Infraestructura, FONADIN, y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Panobras, a través del organismo Caminos y Puentes Federales, CAPUF, dará conservación y mantenimiento a 4.230 kilómetros de carreteras con una inversión de 12.700 millones de pesos. De acuerdo con un comunicado, en términos de inversión público-privada, para 2019 se trabajará en 20 carreteras concesionadas con una inversión de 27.338 millones de pesos y una longitud de 299 kilómetros. Además, se estudiará con toda atención y cuidado la posibilidad de nuevas inversiones del sector privado que contribuyan al desarrollo de la infraestructura carretera del país. Punto. Con estas acciones se siguen las instrucciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de atender las demandas y los reclamos tanto en las comunidades rurales, como en los bienes y personas que se trasladan vía carretera.